Bai, arratsaldean guztioi, eta eskerrik asko ona etortzea betik, batez ere, bereziki, alako egun batetan, bariko arratsalde batetan, ona etortzea gaitik, eskerrik asko benetan, eta itxaroten dugu, ba, zuen gustokoa izango dela, egingo un saioa. Decía que muchas gracias por venir, especialmente por venir un día como hoy, un viernes a la tarde. Tenemos hoy la última jornada de las jornadas sobre Vizcaya ante el cambio climático que ha organizado la Real Sociedad Vascongada Amigos del País con el patrocinio del Ministerio de Cultura. La jornada de hoy tiene un título que se titula La respuesta institucional ante el cambio climático, la ley vasca de transición ecológica y cambio climático. En principio, no pretendemos asustar a nadie, es decir, no vamos a referirnos estrictamente a la ley, no vamos a andar explicando pues, ni contenidos ni de una norma que todavía, por cierto, pues no existe, no ha nacido aún. Adolfo quizá nos explique con mayor detalle alguna previsión al respecto. Pero sí pretendíamos, como colofón a las jornadas, terminar si empezamos estableciendo o conociendo que el cambio climático había sido una realidad en época, en la vida geológica del planeta, había sido una realidad más o menos constante a lo largo de toda su existencia, aunque era cierto que la intensidad y la velocidad del actual cambio climático y sus causas ligadas a la presencia de una especie concreta, la especie humana, pues sí que eran una novedad, tenían toques inéditos con respecto a lo que había sucedido con anterioridad. Si constatábamos a lo largo de la época histórica más propiamente dicha que también se habían producido esos cambios climáticos y que, pues de alguna manera, tampoco era una novedad en los tiempos en los que la especie humana había ya poblado o conocíamos que había poblado el planeta, si habíamos también posteriormente conocido cuáles eran las posibles consecuencias que traía este cambio climático, a dónde nos podía conducir y bueno, pues cuál era la responsabilidad que individual o colectivamente teníamos, pues tocaba finalizar hablando un poco de la respuesta que como sociedad nosotros podíamos dar ante un fenómeno que no es un problema vasco, que es un problema universal, evidentemente, es un problema de la especie humana en su conjunto, pero que, siguiendo ese adagio tan conocido de pensar globalmente y actuar localmente, bueno, pues nos interpelaba y nos obligaba también a decir bueno, pues qué es lo que como sociedad, como colectivo, estábamos dispuestos o podíamos hacer para enfrentarnos en la parte que nos toque al fenómeno propiamente dicho y mitigar sus consecuencias. Decía un viejo profesor mío que a una mala ley la podía corregir un buen reglamento. A mí la experiencia de años en la Administración me hace pensar que a una mala ley y a un mal reglamento o a la ausencia de una ley y un reglamento les puede corregir una voluntad política decidida. Y que si no hay ley, ni reglamento, ni voluntad política, todavía podemos solucionar el problema si hay suficiente dinero. Hemos visto en las jornadas anteriores que dinero al parecer va a haber, porque hemos conocido diversas iniciativas de la Unión Europea, diversas iniciativas bueno, pues también de otros entes en las que pues de alguna manera se podía garantizar una determinada cobertura económica para las actuaciones que hay que hacer para enfrentarnos al cambio climático. Bueno, pues para saber qué, además del dinero, cómo lo íbamos a gastar o cómo lo íbamos a emplear y qué más podíamos hacer como sociedad o qué instrumentos adicionales podríamos utilizar para enfrentarnos al cambio climático en el ámbito de la sociedad vasca, pues pensamos en traer pues, dos personas que tienen una cualificación más que sobrada para hablarnos sobre todo ello. En cuanto empiece a leer un poco los currículums, pues nos vamos a hacer perfectamente idea de todo ello. Tenemos por un lado a Julen Recondo, que Julen, bueno, es licenciado en Ciencias Químicas, es director de Ingurune, que es una asesoría de investigación de estudios ecológicos, y es muy conocido por sus colaboraciones como articulista en diversos medios de comunicación sobre temas ligados al medio ambiente. No solo es conocido como articulista, sino también por haber sido Premio Nacional
de Medio Ambiente en 1998 en la versión de medios de comunicación y además ser premio Gonzalo Nardiz de Etología del Gobierno Vasco en el año 2002. Y yo estoy convencido que hoy nos va a demostrar una vez más que los premios en este país se dan por algo. Es decir, que aunque haya pues una cierta mala prensa sobre algunos determinados premios, estos no son los premios Planeta, en los que todos sabemos bueno, pues que hay intereses editoriales que importan más que la propia cualificación o la propia obra que se juzga no se valoran, sino que efectivamente aquí los premios se dan por algo. En este momento también Julen es miembro del Consejo de la Conservación de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma, de Naturzaintza, y por tanto, bueno, pues además de su perspectiva de conciencia crítica independiente, bueno, pues también tiene un cierto conocimiento de lo que se cuece en el ámbito institucional y por tanto, bueno, pues es una opinión fundada sobre bueno, pues lo que se hace, lo que se debería hacer y lo que se puede hacer. Por otro lado, contamos hoy también con Adolfo Uriarte, que Adolfo Uriarte es el director del Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco, es decir, la autoridad institucional más relevante con la que podemos contar, más allá de los cargos estrictamente políticos o de los responsables estrictamente políticos, para bueno, pues hablarnos de la respuesta institucional sobre, ante el cambio climático, que es lo que nos ocupa hoy. Adolfo es licenciado en Ciencias Geológicas, uno de esos tantos que hemos tenido a lo largo de las jornadas, es decir, que los geólogos han tenido un cierto protagonismo, pues uno más, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco, pero además es doctor en Oceanografía en la Universidad de Southampton. Si alguno de ustedes estuvo en alguna de las sesiones anteriores, quizá recuerde aquello que nos comentó alguno de los ponentes sobre que donde se podía apreciar realmente el cambio climático, donde se apreciaba de una manera singular, era en el ámbito del mar, en el ámbito de los océanos. Bueno, pues quizá respecto a Adolfo también nos pueda decir algo. Es también profesor del Máster de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad del País Vasco, es decir, que también se dedica a enseñar sobre esto. Y también es autor de diversas publicaciones y revistas científicas que no voy a citar para que ustedes no se den cuenta de que mi acento hablando inglés pues es el que es. En fin, no pretendo presumir de lo que no soy. Esta es la última de las sesiones. Con esta jornada finalizaremos y pretendemos de alguna manera que, a modo de cierre, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud derivada también de lo que se ha dicho en jornadas anteriores y nos la quieren plantear, pues quizá nuestros ponentes, por esa cualificación especial que tienen, pues quizá también puedan darnos bueno, pues, respuesta adecuada y suficiente a cualquier cuestión que quieran plantearnos. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a Julen para que sea el primero el que nos empiece planteando qué es lo que como sociedad podemos y pues estamos en disposición de hacer para enfrentarnos al cambio climático. Ahora, Julen. Bueno, tal León, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el capítulo de agradecimiento. Bueno, pues muchas gracias, Carricasco, por haberme invitado a la Real Sociedad Vascongada, a los amigos del país. Y por otra parte, pues a todas vosotras y vosotros por estar aquí
Y bueno, y luego pues Joseba Sobrino, moderador, y Adolfo Uriarte, que desde hace tiempo no había estado en un evento de este tipo, aunque nos vemos un poco virtualmente, por lo menos en algunas redes sociales como LinkedIn, ¿no? Bueno, yo el título de mi exposición, bueno, de la exposición de esta jornada, pues bueno, ya veis aquí la respuesta institucional al cambio climático, ¿no? La Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, ¿no? Bueno, yo en realidad la exposición la he partido como en tres cachos, bueno, en tres partes, aunque están unidas lógicamente, ¿no? Una primera cuestión, pues hablar de la lucha contra el cambio climático a nivel internacional y algunos hitos un poco históricos, ¿no? Pues hablar del Acuerdo de París, también la situación un poco a nivel de escenario energético que tenemos en estos momentos por una serie de acontecimientos en cuanto a la crisis climática, la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? En segundo lugar, un poco pues ese tema que sale ya en todos los sitios, que es la transición energética, ¿no? La transición energética que, bueno, pues que tiene una serie de definiciones que según esté en boca de unos y de otras o de unas y otros, o sea, pues quiere decir algunas veces cosas absolutamente diferentes, ¿no? Y por otra parte, pues al final me referiré un poco a la Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, ¿no? Bueno, como sabéis, estamos, bueno, creo que nos podemos un poco tutear y tal, en estos momentos. Bueno, estamos en una situación de emergencia climática, ¿no? Y el cambio climático está aquí, ¿no? Es decir, no hace falta, como hace ya unos cuantos años, los medios de comunicación, aunque todavía siguen poniendo algunas fotos, ¿no? De los osos polares en el Ártico, ¿no? El derretimiento del Ártico, los osos polares, para ver un poco lo que es el cambio climático, ¿no? El cambio climático ya está aquí, ¿no? Y lo podemos ver un poco pues, en Euskadi, en Euskal Herria, como queréis, un poco pues, con una serie de impactos que se están dando, ¿no? Pues, como la subida del nivel del mar, como las temperaturas extremas, ¿no? Como sabéis, este verano, incluso la propia primavera, pues, hemos tenido tres olas de calor muy grande, muchos días, incluso algunos días consecutivos con más de 40 grados. Tenemos otros problemas pues, relacionados con la sequía, tenemos toda una serie de problemas relacionados con que ya se pueden ver con impactos de cambio climático. No quiere decir que el cambio climático, por así decirlo, esté creando los incendios forestales o esté provocando inundaciones, pero sí que está acelerando todos estos episodios, ¿no? de inundaciones, que es una cosa que ya se daba consustancialmente en Euskadi desde hace tiempo, pues por cómo se han construido nuestras casas, edificaciones, industrias y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta primera transparencia, bueno, en algunas de ellas hay alguna serie de gráficos y alguna serie de fotos y en otras están como mucha letra que no suele ser conveniente, ¿no? Pero bueno, en la ciencia del clima pues ya había alertado hace ya más de 50 años un poco con el efecto desestabilizador de la atmósfera de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, en primer lugar habría que decir que bueno, a partir de 1990 tenemos los informes del IPCC, ¿no? Que es el panel intergubernamental de científicos estudiosos o investigadores del cambio climático, ¿no? Y a partir de 1990 tenemos una serie de informes científicos, aparte de otros muchos, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues bueno, entre 1990 y 2019 las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado un 58% y el aumento de la temperatura media ha aumentado 1,1 grados desde la era preindustrial. Bueno, esto es un aumento bastante grande, luego veremos un poco lo que dice el Acuerdo de París, pero cuando hablo de la temperatura media es a nivel un poco de la temperatura media, ¿no? Porque suele haber un término un poco confuso que no me gusta nada y que no es así, que es hablar un poco de la temperatura global, ¿no? La temperatura global de la Tierra es un término confuso, como decía anteriormente, porque hay unas regiones que tienen una determinada temperatura más alta que otras, ¿no? Entonces es mejor hablar un poco de temperatura media, ¿no? Y aquí se habla de 1,1 grados, un aumento de 1,1 grados, ¿no? Sin embargo, en otra serie de sitios pues puede ser un aumento superior o incluso menor, pero bueno, estamos hablando de temperatura media, ¿no? Y bueno, y luego tenemos una serie de desapariciones o de efectos o de impactos, ¿no? La desaparición del mar de hielo en el Ártico, Groenlandia, la Antártida, la disminución de la capacidad de sumideros de carbono, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? De los bosques y suelos, y quiere decir eso, que estamos ante una realidad y no una ficción, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París, pues se aprobó en la Cumbre del Clima de París en diciembre del 2015. Fue el hito histórico, yo creo que más importante. Anteriormente estaba el protocolo de Kioto de 1997 y el objetivo que marca el Acuerdo de París
Bueno, pues es que lograr que el aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra se mantenga por debajo de los 2 grados, ¿no?, a finales del siglo XXI, el presente, y preferiblemente no sobrepase los 1,5 grados, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París en aquellos momentos sí que hubo bastantes movilizaciones un poco a nivel internacional, se consiguió ese acuerdo y sí que fue, yo creo que un importante paso adelante, aunque los resultados luego posteriormente, como diré, pues han sido bastante pobres, ¿no? Bueno, aquí he marcado un poco aspectos positivos y algunos aspectos un poco de limitaciones o negativos o como se le quiera decir, ¿no? Aspectos positivos, bueno, compromisos que implican una mayor ambición en la mitigación de las emisiones globales, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? La adaptación cobra una gran relevancia, ¿no? Hace ya pues algo más de 10 años de adaptación no se hablaba, ¿no? Se hablaba solamente de mitigación. La adaptación se habla porque, lo que comentaba al principio, el cambio climático está aquí y, lógicamente, hay que tratar de adaptarnos un poco a los efectos tan terribles que puede provocar la crisis climática, ¿no? Por otra parte, recoge la demanda de ayuda económica de los países en vías de desarrollo, los países pobres, países más vulnerables, ¿no? Y, por otra parte, pues alguna serie de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, las ayudas de los combustibles fósiles en el periodo 2010-2019 no descienden, sino que aumentan, ¿no? Bueno, de hecho, en la cumbre de Glasgow, que es la última, 2021, bueno, aquí uno de los presentes estuvo en la cumbre de Glasgow, ¿no? Hicieron una excursión de 1.000 kilómetros para ir hasta allá, ¿no? No por mar, sino ya en tierra, ya en el otro país, en Gran Bretaña, ¿no? Y un dato que ocurrió, pues bueno, entre otros muchos, es que prácticamente más de la mitad de los asistentes a esa cumbre eran delegados o de las empresas de combustibles fósiles, ¿no? O sea, más que los propios delegados de los gobiernos, ¿no?, que asistieron a eso, lo cual indica un poco pues, en qué han sido las cumbres del clima y los resultados que se podían esperar un poco de esas cumbres, ¿no? Luego, otro aspecto, no obligatoriedad de cumplimiento de los planes nacionales por parte de los gobiernos. Y lo que yo vengo a decir es un poco que la respuesta internacional se debilita a partir de la cumbre de Glasgow de 2021, ¿no? Bueno, aquí el cambio climático de Euskadi, bueno, no me referiré, bueno, he visto anteriormente algo de las transparencias de las diapositivas de Adolfo y creo que metí alguna serie de cosas. Bueno, esto de alguna manera está sacado un poco de la exposición de motivos de la ley vasca. Bueno, la aportación de Euskadi al cambio climático, 0,5% de las emisiones totales de la Unión Europea. No podemos decir, joder, pues qué poco y tal, ¿no? Bueno, habría que decir que bueno, es una región nuestra pequeña, aunque muy habitada. Entonces, bueno, pues tenemos de todas maneras una responsabilidad, que es la responsabilidad compartida y, lógicamente, pues Euskadi no puede permanecer al margen de la lucha contra la crisis climática, ¿no? Otros datos un poco, que luego ahondaré un poco en ello, es el modelo económico que tenemos en Euskadi, pues una industria muy consumidora de energía, un modelo de transporte, como sabéis, tanto de viajeros como de mercancías basado en la carretera, y una bajísima producción de energías renovables, un 8% a nivel de consumo energético total y el 16,2% del total de la generación eléctrica en 2020, ¿no? En las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, hay diferentes comparaciones, esto no lo he sacado de la exposición de motivos, ¿no?, de la ley vasca, ¿no?, porque hay ciertas comparaciones diferentes, ¿no?, pero bueno, las emisiones han disminuido un 11% en 2019 respecto a 1990, que está muy por encima de la Unión Europea, que ha disminuido un 23%, pero que en relación, por ejemplo, con el Estado español, pues estamos muy por debajo, porque el Estado español es más 14,9 y otro dato de Navarra, pues muy parecido a la media del Estado español, que es 14,009, ¿no? Bueno, y con esto un poco quería pasar un poco a la transición energética, ¿no? Entonces, aquí le titulo transición energética, sí, pero ¿cómo, no? La transición energética, pues es una de las cosas que hoy en día habla todo el mundo, o sea, hablan todos los gobiernos, hablan todas las multinacionales, todas las empresas, bueno, pues hablan diferentes asociaciones, gente medioambientalista y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en la primera frase he puesto un poco la definición que se podría hacer de transición energética desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Y dice, las políticas públicas hablan de una transición energética basada en una eliminación progresiva de los combustibles fósiles y su sustitución por las energías renovables y el hidrógeno verde, y con energías de transición al gas natural y a la energía nuclear. Bueno, recientemente sabéis que la Comisión Europea ha considerado que el gas natural y la energía nuclear son verdes, ¿no? Y, bueno, además de políticas un poco de ahorro y eficiencia energética, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Euskadi, bueno, y también podría ser el caso del Estado español, pues la energía nuclear
pues no se habla como energía de transición. Bueno, concretamente en el Estado español funcionan en estos momentos 5 centrales nucleares, en total 7 reactores nucleares. No se está por ampliar la vida de esas centrales nucleares ni se está por construir nuevas centrales nucleares. Sería casos diferentes, pues, por ejemplo, el de Francia, que es, como sabéis, un país muy nuclearizado. Después en Japón el que más, o en estos momentos quizá el que más, con 57 centrales nucleares, aunque también es verdad que, por ejemplo, la representante, la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Bilbao, en la votación en la Eurocámara, pues se pronunció a favor de considerar verde la energía nuclear por una serie de razones, una serie de motivos, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de... Entonces, voy a ir un poco desgranando este tipo de cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con alguna serie de cosas que se plantean ahí, pero claro, yo, por ejemplo, cuando vengo a decir la siguiente cuestión, ¿pero es posible esa transición energética, ¿no? Entonces, plantea una serie de interrogantes, ¿no?, que yo creo que habría que tener en cuenta y que voy a exponer más adelante, ¿no? ¿Cuál es el potencial máximo de las energías renovables, ¿no? ¿Existen límites biofísicos en su desarrollo, minerales, ocupación de espacio, impacto en el territorio? ¿Necesita la transición energética recurrir a lo que decía, energías, puentes de apoyo como el gas o la nuclear, en ese tránsito de combustibles fósiles a energías renovables? ¿El hidrógeno verde qué papel puede jugar? Bueno, tenemos las energías no renovables. Bueno, breve repaso, no voy a dar un repaso a todas ellas porque me alargaría mucho, pero sí que hablaré una serie de cosas. Bueno, ahí tenemos el petróleo, ¿no? Petróleos convencionales y no convencionales. Petróleos convencionales, pues bueno, pues os imaginaréis un poco en las películas o en la televisión, ¿no? Esto cuando salía el petróleo en Texas, ¿no?, que brotaba y tal y cual, de repente y tal, y salían unas cantidades enormes y tal. Y bueno, pues en esos momentos, pues bueno, pues de donde salía, pues eran zonas de subsuelo muy esponjosas, que tenían relativamente facilidad para salir, ¿no?, a la tierra y recoger, pero bueno, pues eso, pues poco a poco, pues está en declive, hay cada vez menos y tal, y con y no convencionales, pues podríamos ver muchas, entre ellas el fracking, pues de todos conocidos, o sea, pues porque ha habido un debate bastante grande, pues a nivel de Euskadi en esos niveles, ¿no? El gas natural, bueno, gas natural que en este momento se habla tanto con el tema del gas ruso, ¿no? El carbón y la energía nuclear, ¿no? Bueno, aquí, no, aquí he puesto simplemente una información, bueno, una información de la información, un periódico, una revista un poco económica, pues una noticia, ¿no? O sea, que luego ahondaré un poco en ello. Resol abandona el petróleo y prepara su salida de 5 mercados estratégicos. Bueno, no tiene mayores asuntos. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía, que como sabéis, pues bueno, pues no es una agencia pues contemporizadora, por así decirlo, con las organizaciones ecologistas, por decir algo, pues ya en 2013 reconoce un problema grave con el suministro del petróleo. Bueno, y poco a poco va bajando, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos esta gráfica, situación de las fuentes de energía no renovables en el anuario BP del 2019, ¿no? Y entonces viene el CENI de las fuentes de energía no renovables, pues la sitúa en 2018-2020. Es decir, que está habiendo un declive cada vez mayor del petróleo y, bueno, pues no es que el petróleo ocurra, pues como puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un depósito de agua, ¿no?, donde abres el grifo y va cayendo el agua y entonces se vacía el depósito de agua, ¿no? El petróleo no es que de un día para otro ya se para, ya no vemos petróleo, pero es una cosa un poco progresiva, pero nos encontramos en una situación con que cada vez hay un declive mayor un poco de lo que es el petróleo, ¿no? Y luego las fuentes no renovables, es decir, el petróleo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear representan el 89% de toda la energía primaria, ¿no? La energía primaria habría que tener en cuenta las fuentes no renovables y las renovables, es decir, que todavía, o mejor dicho, hoy en día pues representan una cantidad importantísima, casi un 90% lo que son las fuentes de energía no renovables. En el caso, lógicamente, de que desaparecieran, poco a poco pues tendríamos un grave problema, porque prácticamente vivimos hoy en día de los combustibles fósiles, ¿no? Y en mucha menor medida un poco la energía nuclear, porque la energía nuclear pues
cada vez hay menos, se ha ido reduciendo su capacidad a todos los niveles, tiene muy mala prensa, no es nada rentable. Muchas veces la energía nuclear, pues realmente hoy en día no hay ningún inversor que quiera construir una central nuclear, se hace con ayudas públicas. Y hay el interés un poco también de Francia, por así decirlo, de que la energía nuclear se considerase como una energía verde, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, la definición esa del tránsito, de transición energética y tal y cual, pues claro, se está hablando un poco de sustituir los combustibles fósiles por renovables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues no sé, plantea una serie de cuestiones que lo veo como muy, muy, muy complicado, ¿no? O sea, estamos hablando de que los combustibles fósiles hay que abandonarlos desde el punto de vista de crisis climática. Otra cuestión es de que están también en declive y el sustituto sería las energías renovables, ¿no? Y se habla del 100% renovable, ¿no? Sin embargo, las energías renovables tienen como muchas limitaciones, ¿no? Y aquí positivo unas de ellas, ¿no? Potencial máximo, dependencia de materiales escasos. Su instalación todavía depende de las energías fósiles, ¿no? Y se orientan a la producción de electricidad. Cuando digo el potencial máximo, bueno, no voy a empezar un poco. Las energías hoy en día como más boyantes o con más en expansión están son la eólica y la solar, ¿no? En el caso, por ejemplo, si cogemos la energía eólica, pues un aerogenerador típico, pues bueno, suele ser un megavatio, ¿no? Sabéis que es un mástil, luego tres aspas, ¿no? Y bueno, y van, por así decirlo, pues incrustadas en el suelo con hormigón, con cemento. El propio mástil también pues es hormigón. Y entonces, claro, pues de alguna manera, pues cuando estoy hablando de ese aerogenerador, pues lógicamente para fabricarlo, por así decirlo, necesitas energías fósiles. Pero hablando un poco del potencial máximo, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de la energía eólica, pues en estos momentos puede representar el 1% un poco de la energía primaria a nivel mundial, ¿no? Ahí es un debate bastante abierto, bueno, pero hay algunos estudios muy interesantes del Grupo de Energía de la Universidad de Valladolid, que tiene mucho prestigio a esos niveles, que vienen a decir que como máximo, pues en un futuro podría representar la energía eólica el 6% de la energía primaria a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco lo que se considera un poco el efecto bosque, es decir, que una hilera de aerogeneradores, ¿no?, que están próximos y tal y cual, ¿no?, pues claro, llega un momento en que se quitan el viento pues unos a otros, ¿no? Y eso no se puede calcular. Es que este campo de eólico pues va a representar tantos megavatios, claro, no es real, o sea, es bastante menor, ¿no? O sea, lo mismo que hablamos de la energía eólica, podríamos hablar de la energía solar. Pero claro, tienen unos potenciales determinados. En el caso de la energía solar, pues podría ser bastante mayor, pero todo lo que viene de la radiación solar, todo no se puede recuperar. Hay muchas más cuestiones que podríamos hablar, si queréis, un poco en el debate, ¿no? Luego, dependencia de materiales escasos. Bueno, luego tengo ahí una diapositiva que habla un poco de este tema. Hay una investigadora, profesora de la Universidad de Zaragoza, ¿no?, Alicia Valero, y su padre, que también es investigador y profesor como él, que es Antonio Valero, y tienen ahí un libro que lo he dejado allá, pero bueno, no me pagan por hacer propaganda de ese libro, y es una entrevista que le hacen pues un investigador de la UPV, de la Universidad del País Vasco, ¿no?, Adrián Almazán, y que es muy interesante porque habla un poco, se llama Límites de los minerales un poco del planeta, ¿no? Y claro, pues muchos de los materiales de las energías renovables pues son de materiales que hoy en día escasean, muchos de ellos vienen de zonas muy lejanas y en unas condiciones, pues como os imagináis, de sobreexplotación y todo ese tipo de cuestiones, pues el caso de África y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, instalación de estas energías, bueno, una vez que se hace un campo eólico, pues hay que hacer un campo eólico, pues hay que hacer cantidad de pistas, cantidad de trabajos. Bueno, eso también se tiene que hacer a través de las energías fósiles y luego se orientan a la producción de electricidad. Normalmente hoy en día, a nivel mundial, pues la electricidad supone el 20%. En el caso del Estado español creo que es algo más, un 23%.
pero estas energías renovables serían solamente para producir electricidad, pero luego tendríamos casi el 80% que son combustibles fósiles que no servirían esas energías renovables, ¿no? De todas maneras, pues bueno, yo luego hablaremos que también las renovables se pueden orientar a otras cuestiones, ¿no? Y son las energías renovables no eléctricas, ¿no? Pero bueno, eso comentaremos en otra diapositiva. Bueno, escasez de materiales, lo que decía anteriormente Alicia Valero, ¿no? Es una diapositiva de CIRCE, la Universidad de Zaragoza. Y bueno, la demanda de 2016 y 2050 podría ser mayor que las reservas, pues para cadmio, pues para cromo, plata, platino, zinc, litio, bueno, toda una serie de cuestiones. Es decir, que nos podemos encontrar con un problema real de escasez de materiales, ¿no? Bueno, luego, por otra parte, una cosa que ya comentaba anteriormente, pero conecto aquí, y es los sistemas renovables orientarios a la producción de electricidad tienen dos problemas en el Estado español. La electricidad solo en el 20% de la energía final consumida. Bueno, puede ser en el caso de España un 23%, ¿no? Para eso servirían las renovables, pero luego nos quedaría el resto del consumo total, ¿no? Y luego, el mercado eléctrico en España está saturado. O sea, aquí pongo 112 gigavatios instalados, 14 gigavatios consumo máximo, 30 gigavatios de consumo medio y cayendo, quiero decir. O sea, es decir, que la electricidad no es un problema, no necesitamos más electricidad. Otra cuestión sería lo que nos está costando la tarifa eléctrica, ¿no? Pero bueno, no sé, el otro día creo que con el debate de ahora, pues por lo que me ha comentado, salió bastante de ese tema, ¿no?, en el debate. Bueno, y entonces aquí lo que hablo es de otro modelo de transición posible, más eficiente, más deseable, mucho más local, menos tecnológico y con un descenso de consumo. Yo creo que en estos momentos muchas veces de ese planteamiento de sustitución de las energías renovables y fósiles y sustitución por energías renovables, estamos hablando un poco de mantener el statu quo a nivel energético, ¿no? Y la energía no es infinita, ¿no? O sea, es decir, eso de que decía los límites del crecimiento de 1972 del Club de Roma, es decir, que no podemos, en estos momentos con recursos finitos, pues no podemos vivir en un planeta también finito, ¿no? Entonces, el descenso del consumo energético es fundamental. Sin embargo, lo que se está planteando sobre todo, siempre más oferta, y realmente habría que ir en sentido totalmente contrario, ¿no? Y entonces aquí hablo de otras, las renovables no eléctricas, ¿no? O sea, aquí se aprovecha la energía cinética del viento, los molinos de agua, bueno, aquí está ya las placas solares, bueno, toda una serie de planteamientos que, bueno, que hoy, bueno, habría que investigar más qué posibilidades hay, pero que podrían de alguna manera ser un complemento bastante importante de las energías renovables, ¿no? Bueno, entonces aquí hago unos apuntes para acabar un poco con este capítulo. El colapso de las fuentes de energía fósiles y del uranio obligan a acelerar un poco la transición energética, ¿no? El modelo de transición renovable eléctrico que se propone como una única alternativa adolece de muchos problemas. Bueno, señala una serie de cuestiones, limitaciones físicas, escasez de materiales, etc. Desde el punto de vista técnico, se tiene que fomentar la energía eléctrica, ¿no? Y desde el punto de vista social, pues yo creo que hay que abandonar un poco el crecimiento infinito y recolonizarlo. Bueno, esto me diréis que es un tema como bastante un poco complicado, ¿no? Es decir, en donde vivimos, ¿no? Sí que es verdad que, perdón, cuando hablamos de Euskadi, algunas veces hablamos de que tiene una autonomía con muchas competencias. En otros casos, puede decir, bueno, tenemos muchas competencias, pero habría que ver. En otros casos, pues tenemos como pocas. Si hablamos un poco del escenario un poco energético que tenemos, pues claro, pues muchas veces desde Euskadi, bueno, se pueden hacer cosas, pero a nivel global bastante pocas, ¿no? O sea, porque, bueno, tenemos el Estado español que tiene, pues eso, pues esto está en la Unión Europea, es decir, hay, pues, para cambiar, no sé qué cantidad de cuestiones en cuanto a las tarifas eléctricas, pues bueno, pues es un poco complicadísimo, ¿no? Y claro, y bueno, y Euskadi con las competencias real que tiene, pues ¿qué se puede hacer? Bueno, yo estoy marcando un poco direcciones a donde se podría ir y también habría que hablar de cosas que no se tendría por qué hacer, ¿no? Quizá esto pues puede ser un poco servir para el debate porque pues puede haber gente que no está muy de acuerdo, ¿no? Pero es un poco de que muchas veces se va en la línea de favorecer o de impulsar, pues no sé, determinados macroproyectos un poco energéticos que no tiene como muy sentido, ¿no? Bueno, en estos momentos, aunque no sea típicamente un macroproyecto energético, ¿no? Pero como es una cosa reciente y fue la semana pasada y estamos en Vizcaya, pues me acuerdo un poco el proyecto
del puente de la Ría, ¿no? O sea, el puerto debajo de la Ría es el de Lamiaco, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, había ya en los periódicos que de aquí tal y cosa, y dicen, no, es que se van a emitir mucho menos CO2 y tal y cual, tiene una cosa muy positiva, es un complemento a los embotellamientos del puente de Rontegui y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, consiste básicamente en pues eso, pues una carretera por debajo de la ría, digo, con las implicaciones técnicas que tenga, pero se podrá hacer lógicamente para coches, o sea, para el vehículo particular y sobre todo. Luego se habla también, ahora se habla de un carril bici y también se habla un poco del ferrocarril, pero claro, de alguna manera un poco estamos un poco fomentando los combustibles fósiles, estamos comentando otra vez el vehículo privado, que de alguna manera está totalmente en contradicción con lo que se dice en la Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático, donde realmente se está hablando de que hay que progresivamente sustituir los combustibles fósiles y le estamos todavía dando más auge, por así decirlo, a lo que es el vehículo privado, ¿no? Entonces, ese tipo de macroproyectos, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, y luego habría, desde un punto de vista económico, habría que hablar si tiene mucho sentido en la situación de crisis económica tan grande que estamos haciendo, pero con eso también podríamos seguir con otro tipo de cuestiones. Es decir, que es verdad que hay muchas de las cosas, vivimos en una sociedad globalizada, entonces lo que podamos hacer de aquí a algunos niveles es muy poco, pero en otras muchas cosas sí que se podrían hacer, o por lo menos cosas que no se deberían de hacer, ¿no? Y eso pongo un poco como ejemplo a esos niveles. Bueno, no sé cuánto tiempo yo tengo en realidad para hablar, no sé. Bueno, por otra parte, estaba la Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático. Aparecen una serie de cosas que me han parecido interesantes. Hay una exposición de motivos y un articulado como muy grande, ¿no? Y como ha dicho Joseba, el presentador, el moderador, pues claro, pues caer en artículo por artículo pues es harto complicado. No sé si Adolfo, que maneja mucho más esos hilos, podría hablar, ¿no? Pero bueno, sí que en la exposición de motivos me parecen alguna serie de cosas un poco interesantes. Hay una visión general del fenómeno del cambio climático y la necesidad de un poco de tanto las iniciativas públicas como privadas pues que tengan un enfoque climático, ¿no? O sea, el cambio climático es una cosa transversal, afecta a muchos campos, el medio ambiente, la salud, la economía, el urbanismo, la relación del territorio, la política forestal, bueno, toda una serie de cuestiones. Bueno, luego hay claramente un alineamiento con los compromisos europeos, ¿no? Aunque he comentado anteriormente que la lucha contra el cambio climático puede estar un poco debilitada, pues bueno, sí que es verdad que Europa pues sí que juega cierto liderazgo, aunque también pues bueno, pues dentro de los vaivenes que hay, ¿no? Yo no sé hasta qué punto en estos momentos, pues por la situación en la que vivimos de confrontación geopolítica entre las grandes potencias, se podrían hacer acuerdos como el de París, ¿no? O sea, es decir, que por ejemplo en el 2014 hubo un acuerdo entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos. Bueno, luego el acuerdo de París, a partir de 2017 y antes, por así decirlo, de la invasión militar de Ucrania, pues empezó una confrontación, o sea, una confrontación en las grandes potencias, que eso se mantiene. Y no sé ahora, en estos momentos, si realmente esa confrontación pues va a mediatizar, por ejemplo, las próximas cumbres de clima, la próxima que se celebra en noviembre en El Cairo, y toda una serie de acuerdos, ¿no? Pues por la situación que estamos viviendo en estos momentos, como se sabe, de guerra. Bueno, estamos hablando de la guerra en Ucrania, pero también hay más guerras en otros países, pero que en estos momentos han pasado, parece como a cosas como menores, ¿no? Bueno, también hay unos planteamientos interesantes de sustitución progresiva de combustibles por las renovables. Sí que al calor un poco del Acuerdo de París, pues bueno, pues hubo una cosa muy interesante y es el fomento de las y el desarrollo de las energías renovables, un avance bastante grande a todos los niveles y bueno, una cosa como bastante positiva. Movilidad más sostenible, que es lo que decía antes, pero que luego nos encontramos con cosas como el túnel debajo de la ría, el impulso de la fiscalidad verde, que también creo que es bastante importante, ¿no? Quien contamina paga y quien contamina más paga, ¿no? Creo que es bastante importante, ¿no? O sea, en estos momentos, por ejemplo, la fuente de emisión de emisiones más importante, así como en los últimos años, la industria
ha reducido sus emisiones, ¿no? Y el sector energético también. Sin embargo, por ejemplo, el transporte es el que más ha subido, ¿no? Y es el que sube cada vez más. Y a esos niveles, por ejemplo, este planteamiento sí que de la fiscalidad como verde o como lo queramos llamar, pues yo creo que tiene una cuestión bastante positiva, ¿no? Lógicamente, pues bueno, pues en los territorios históricos donde vivimos, la realidad a nivel de transporte es bastante diferente. También, por ejemplo, en las zonas rurales, pues bueno, en muchas de ellas no hay transporte público, ¿no? Y ahí habría que ver un poco la forma, pues, de apoyar o de bonificar, por así decirlo, pues el transporte a nivel rural, ¿no? Pero en otra serie de municipios y de ciudades, pues lógicamente, quien quiera andar en vehículo privado, o sea, habría que ponerle coto y habría que aplicar peajes y toda una serie de cuestiones y de alguna manera tener en cuenta un poco el tema de la fiscalidad verde, ¿no? Bueno, hay los contrapesos, por así decirlo, a esos aspectos positivos. Yo les vería un poco de que se parte, por así decirlo, bueno, en bastantes en la exposición de motivos o también un poco a nivel del articulado, en todo momento se habla de un modelo económico de crecimiento. Bueno, estamos en la sociedad de crecimiento, ¿no? Y bueno, pues yo ya he comentado anteriormente que no hay que seguir un poco por esa senda, ¿no? Luego lo encuentro también como formulaciones muy, muy propositivas, ¿no? Se impulsará, se fomentará, toda una serie de cuestiones que luego yo no sé, bueno, a nivel jurídico, bueno, yo no soy jurídico ni entiendo nada de, bueno, entiendo cada vez menos de esos temas, pero claro, no sé hasta qué punto luego ese tipo de cuestiones que se dicen, aunque vaya en una ley, pues va a tener, no sé, va a ser de obligado cumplimiento, porque son proposiciones. Muchas veces un poco se concreciona, aunque luego ya comentaremos, se concretará en tal y tal plan, en la estrategia de transición energética y cambio, en los planes de energía y cambio de los territorios históricos y todo ese tipo de cuestiones. Y voy a lo siguiente, no se incluyen objetivos vinculantes de reducción de emisiones con los establecidos por la Unión Europea, ¿no? Esto se deja un poco a posteriores planes, a la hoja de ruta de 2050, a los planes de energía y clima de los territorios históricos, a la estrategia de transición energética y cambio climático, ¿no? Es una cosa que también en la ley de cambio climático de Navarra, que se aprobó por unanimidad de todos los partidos y estuve presente en el Parlamento de Navarra, pues tampoco se incluían esos objetivos un poco vinculantes. En la ley española, que se aprobó antes de la de Navarra, pues sí que se hablaba de unos objetivos, pero muy, muy, mucho más bajos que lo que plantea la Unión Europea. Por ejemplo, uno de los primeros plazos es el 2030 y la ley española hablaba de una reducción de un 23%. La Unión Europea en este momento se está hablando de una reducción del 55%, ¿no? Igualmente podríamos hablar un poco de las energías renovables, ¿no? Que se habla en muchos artículos de las energías renovables, pero no se habla prácticamente de su participación, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y es una valoración un poco pues muy, muy, muy personal, lógicamente, ¿no? Es que es una ley que se queda corta un poco ante la urgencia del cambio climático y del necesario cambio de modelo, ¿no? Que nos reclama un poco el IPCC, ¿no? Muchas veces, bueno, ya habéis oído un poco comentar que estamos en una década, no la década prodigiosa, que debía ser un conjunto musical, pero sí, estamos en una década en la cual, pues bueno, pues lo que hagamos hoy va a ser un poco fundamental para el futuro, ¿no? Para las generaciones venideras, para nuestros hijos y nietas. Y en este punto de vista, pues estamos en unos años un poco cruciales, el tiempo se agota y bueno, y también estamos en una situación de impasse, o sea, pues motivado muchas veces por el cambio por la guerra un poco de Ucrania, porque muchas veces más que hablar de cambio climático, de lucha contra la crisis climática, me da la sensación de que estamos hablando de suministro energético, es decir, o sea, bueno, ¿a dónde compramos el gas natural, ¿no? O sea, traemos el fracking de Estados Unidos, mucho más caro, los problemas que tiene el fracking y tal y cual, o traemos de otra serie de países que no sean Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pues tiene muchos intereses porque pueden vender mucho más sus productos. Estamos en ese momento y claro, pues el gas natural pues
con el cambio, con la crisis climática, pues sabemos un poco, es un combustible un poco fósil, ¿no? Estamos un poco en esta sociedad, y yo aquí planteo una serie de cosas. Bueno, pues un modelo basado en la sencillez, la conciencia y el decrecimiento, ¿no? Bueno, yo soy consciente un poco de eso, lo que decía, ¿no? Tenemos una serie de limitaciones como comunidad, vivimos en un mundo globalizado, ¿en qué medida, pues eso, pues podemos hacer eso, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar, o habría que trabajar un poco en esa línea, ¿no? Bueno, esto es una bibliografía, a ver si no viene a cuenta. Y bueno, pues acabo un poco para dar un poco algo más esperanzador. Estas son las marismas de Chingudi, estuve hace poco, saqué una foto del zarapito trinador. Y nada, pues no sé si acabo con esto, digo, le doy la palabra a Adolfo. Vale, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hemen gaur etortzeagatik, siendo viernes todavía, pues más difícil todavía llegar. Bueno, Julen ha contado casi todo, o sea, no me ha quedado muy poquito para contar, pero bueno, yo creo que lo importante hoy, sobre todo, es dar la cara un poco desde el gobierno y explicar a nivel institucional qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo. Voy a empezar por el final, porque tal y como ha comentado Julen de la ley, yo de la ley tengo que hablar poco porque la ley todavía está tramitándose y la ley se va a hacer pública durante este año. Bueno, está ahora en los últimos trámites de la Administración, lo que se llama, hoy mismo he firmado el paso del documento a la OCE, es decir, a la Oficina de Control Económico. Y bueno, pues esperamos que a lo largo de, para, tengamos el borrador avanzado para finales de este año, ¿vale? Dicho eso, yo creo que es importante, y creo que a la sociedad en general, a la sociedad vasca en general, lo que tiene que importarle es qué están haciendo sus políticos, qué se está haciendo en el gobierno con todo este problema que tenemos encima de la mesa y con la conciencia ambiental que tenéis casi todos los que estáis aquí, porque por eso estáis aquí. Desgraciadamente, muchos de los que no están aquí, que son la mayor parte de la gente, obviamente, son gente que no tiene la misma conciencia que tenéis vosotros y no tenéis el mismo interés y el mismo afán porque las cosas se hagan de una forma mejor. Bueno, yo voy a intentar ser rápido, ¿vale? Comentaros, daros cuatro frases y luego estar abierto a todas las preguntas que queráis hacer. Igual luego me extiendo demasiado porque una vez que me pongo a hablar, pues no paro. Pero bueno, voy a basar la charla un poco en, ya ha comentado Julen, qué es el País Vasco. Muy rápidamente os comentaré cuál es el contexto que nos mueve a nosotros, a qué nos hemos comprometido nosotros también como País Vasco, qué asumimos, ¿eh? Qué es lo que asume nuestra ciudadanía, qué estamos haciendo, es decir, qué hemos hecho en los últimos 20 años de aquí hasta ahora y en qué estamos actuando en este mismo momento. Os voy a plantear 15 actuaciones concretas que estamos haciendo, 15 actuaciones que, como siempre repetimos en esta legislación gobierno, ya llevamos 20 años de planificación, ya basta. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Desde el 19 que nuestro Lehendakari declaró la emergencia climática, tenemos que empezar a hacer ya cosas. No solamente por la mitigación, que es otra de las cosas muy importantes. Nosotros siempre ponemos en la balanza la mitigación y la adaptación. Desgraciadamente, ya lo habéis vivido, y yo siempre cuando doy conferencias de este estilo digo, este verano no es cambio climático, lo que hemos vivido, eso no es el cambio climático. El cambio climático es la repetición de estos veranos. El cambio climático será cuando digamos que qué verano tan fresquito tuvimos todavía en el 22, que pasará y llegará. Bueno, obviamente todo esto es en un mundo global, no puede hacerse de otra forma que no sea en colaboración. Os explicaré con quiénes estamos colaborando, qué tipo de trabajos hacemos en colaboración con muchos y, por último, una simple pincelada hacia dónde vamos. Bueno, no me voy a extender, para aquí voy rápido. Somos pequeñitos, pero somos un país industrializado. El 24% de nuestro PIB aproximadamente viene de la industria, ¿vale?
tenemos una población, una densidad de población altísima, 2,2 millones de habitantes, en un territorio de 7.234.000 kilómetros, perdón, de, en 7.234 kilómetros cuadrados. Es decir, eso quiere decir que tenemos una densidad de población de más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso, contando todo esto, pero si encima, si tenemos en cuenta que el 65% de la población vive a menos de 5 kilómetros de la costa, pues imaginaros la presión en la franja costera, lo que es. ¿Vale? Aunque hemos dicho, y ha dicho Julen, que solamente representa el 0,5% de las emisiones totales, yo creo que es lo suficientemente importante ese 0,5% dentro del contexto europeo, como para que realmente pues, seamos solidarios con el resto y aprovechemos la oportunidad que tenemos. Y es una de las cosas que yo siempre digo. Creo que esto es una oportunidad para nosotros. La transición energética y el cambio climático lo tenemos que ver como una oportunidad. Porque muchos están durmiendo en los laureles, que no nos pase lo mismo a nosotros. Nos tenemos que poner manos a la obra y trabajar cuanto antes en buscar soluciones. Cuanto antes, porque como oportunidad, cuando las tengamos, las podremos transferir a otros. Esa es la oportunidad que tenemos. Tenemos que ir rápido. Tenemos una industria potente que cada vez está más concienciada no solamente de sus emisiones, pero también de la eficiencia energética y de buscar soluciones. Vale, ahora comentaré algunas de las que estamos haciendo. ¿Qué compromisos? ¿A qué nos hemos comprometido? Después de París en 2015 y antes de... Bueno, no, nos comprometimos a intentar que la temperatura en el planeta, eso es a nivel general, todo el compromiso de todos los países fue que no superase los 2 grados. Si era posible que nos quedásemos por debajo de los 2 grados. En Glasgow, ya en la última COP, 26... El año pasado nos comprometimos todos los países a que no pase de 1,5. ¿Vale? Las diferencias, las pequeñas diferencias que hay entre ¿y por qué 1 grado y no 2 y 3? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, ahora no tengo las cifras exactas, pero bueno, si superamos en 2 grados la temperatura, o sea, si nos quedamos por debajo de los 2 grados, creo que estamos hablando del orden de 2.000 billones de euros que nos va a costar de más al mundo. Si nos pasamos de 3 grados, podemos estar hablando de 10.000, es decir, las cosas se multiplican, no se multiplican, es exponencial, ¿vale? Los gastos en PIB, ¿por qué esos gastos? Pues porque ya habéis oído que cuando tenemos estas sequías prolongadas, pues sufre la agricultura, pero sufre también, bueno, tenemos un gasto energético muy superior, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso se acumula y nos va dando unos números terribles. Es decir, de 2 grados a 3 grados si nos pasamos, el gasto, el PIB, se va a ver mundial, estoy hablando, y el nuestro obviamente también, muy, muy gravemente afectado. Bueno, como sociedad creo que somos una sociedad comprometida. Todas las encuestas que hemos hecho nos colocan muy arriba, a nivel nacional, pero también a nivel de Euskadi. De hecho, como veis ahí, pues tenemos una percepción del cambio muy importante, le damos una prioridad muy importante y estamos hablando de que, por lo menos en las encuestas, son encuestas, nos dicen que 9 de cada 10 habitantes o ciudadanos de Euskadi estarían dispuestos a cambiar sus hábitos para mejorar esta situación. Creo que eso es que estamos comprometidos todos y nosotros no podemos fallar en ello. Muy rápidamente, la trayectoria que hemos venido haciendo desde como he dicho, hace 20 años, pues desde el primer programa marcoambiental que hicimos en 2002, donde ya teníamos en cuenta el cambio climático como uno de los forzadores o uno de los problemas que ya hablábamos entonces, hemos venido recorriendo todo el tipo de planes, estrategias, quizás me pare en la de 2015, que es la de Clima 2050, justo antes de París, hicimos nuestra propia estrategia. Tenemos que definir dónde dijimos que eran nuestros objetivos y qué medidas íbamos a tomar en concreto en 2015. En 2019, como bien sabéis, es la estrategia, es la declaración de emergencia climática del Lehendakari. En 2019 también conseguimos un proyecto desde las administraciones, un proyecto potente europeo, donde hemos empezado a planificar toda la acción climática, empezar a ejecutar esa acción climática que teníamos prevista, que se llama Urban Clima, que también ha comentado Julen antes rápidamente. Y bueno, en 2021 es donde hacemos un plan de transición energética y cambio climático, donde ya estamos, y ahora es lo que os voy a comentar, qué estamos haciendo dentro de ese plan, y en el 2022 pues prevemos que vea la luz la ley que tenemos. Si es cierto, Julen, es cierto que yo también, me parece, cuando leo la ley, y como soy nuevo también en temas de legislación,
yo vengo del mundo de la ciencia y para mí las leyes, pues las acato como cualquier otro ciudadano, pero no desconocía lo que era hacer una ley. Pero efectivamente en la administración la ley es el marco regulatorio, y ese marco regulatorio es el que nos tiene que servir a esos compromisos que hemos dicho, que ha comentado Julen también, de ese 55% que dice Europa, cuando en la última COP se dijo que el 45%, Europa dijo no, nosotros tenemos un proyecto que es Fit for 55, o sea que nosotros vamos al 55%, para 2030 vamos a reducir nuestras emisiones un 55%. Bueno, pues para llegar a esos compromisos tenemos que tener un marco legal, que cuando tengamos que hacer cualquier cosa tengamos un soporte legal. Sí es cierto también que esa ley, cuando la lees, dice se intentará, se procurará. Yo me decía para mí, oye, estas cosas suenan un poco en una ley, ¿no? Pero luego cuando hablas con los abogados lo que dicen es que ese marco, una cosa es el marco regulatorio y luego tienes una serie de decretos y órdenes que van a ser mucho más concretas y que van a decir claramente a esta línea en concreto vamos a ponerle un decreto que se prohibirá expresamente, se hará no sé qué. Entonces ya son mucho más coercitivos, entre comillas, los decretos y las órdenes. Es decir, la ley es bastante más abierta, más general. Y por eso hay esa sensación, puede haber una sensación de que se queda corta. Pero realmente, si la leís en detalle, la intención de la ley es llegar a cumplir con esos objetivos que nos hemos propuesto. En 2030, 55%, y es más importante también, 2050, neutralidad. Es decir, nuestras emisiones y nuestras absorciones van a ser neutras. Bueno, rápidamente, 15 iniciativas emblemáticas que no voy a ir, bueno, veis ahí que van de todo tipo, pero las voy a desgranar una por una. Y bueno, es que están, no sé por qué tienen un poco de animación, que no sabía que iban a tener animación. Vale, ordenación ejemplar del territorio para el desarrollo de energía en renovables. Luego podemos entrar en esa discusión de las renovables eléctricas, no eléctricas. Bueno, eso me parece un tema interesante de hablar, pero también lo ha comentado Julen. Tenemos un pequeño problema, que cuando todo el mundo dice renovables necesitan energía para producirse. Necesitan también un territorio muy amplio, porque realmente consumen mucho suelo. Luego os pondré unos ejemplos para que veáis qué cantidad de suelo consumen. Y luego encima tienen una interacción también, que es muy importante, con la biodiversidad. Y cuando hablamos de adaptación, una de las cosas que yo siempre les digo en casa, y os lo digo ya aquí a vosotros, es no todo vale, ¿vale? Vamos a intentar, obviamente, hacer un desarrollo de la eólica y de la solar y de todo lo que pueda ser renovable, pero siempre dentro de un orden, porque sabemos que nuestra biodiversidad, en este caso, cuando sobre todo estamos hablando que el uso del suelo, y en este caso el uso del suelo es muy intensivo cuando hablamos de instalación de renovables, pues se ve fuertemente penalizada la biodiversidad. El caso más típico y con el que más problemas tenemos es los rotores de las hélices de los aerogeneradores y la mortandad de aves, o no solamente aves, que también hay quirópteros, es decir, pequeños murciélagos que también tienen una función muy, muy importante en el ecosistema que desgraciadamente la gente no conoce y hoy no es el momento para explicarla, pero también tienen cierta atracción por estos sistemas y son golpeados y mueren, ¿no? Entonces, tienen problema. Sí es cierto que la tecnología cada vez avanza más. Tenemos radares detectores, tenemos posibilidad de pararlos. Bueno, tenemos que seguir trabajando. No voy a extender mucho más en ello. Sí que somos pioneros a nivel de Euskadi en buscar nuevas alternativas. Habréis leído hace poco que, bueno, aparte de en la zona de Bimep, en Arminza, no sé si lo conocéis, pero bueno, hay una página web, todos podéis acceder a ello. Bueno, pues somos un referente y ahí tenemos unos cableados internacionales donde estamos probando diferentes sensores, diferentes equipamientos para que generen energía. Y ahora lo último que habréis oído ha sido un fallo no del equipo, sino de la maniobra. Pero bueno, vamos a colocar también, o se va a colocar en breve también, un aerogenerador marino, flotante, que también es nuestra solución a futuro, porque nosotros la eólica en el mar, como tenemos una plataforma muy corta y enseguida allí cogemos mucha profundidad, no podemos ponerla en el fondo, asentada en el fondo, como la tienen en el Mar del Norte, los daneses, alemanes y holandeses, ¿no? Nosotros tenemos que ir a plataformas flotantes bastante complejas, pero que también estamos investigando en ello. Tenemos una industria de vanguardia en la energía eólica. Tenemos
conocimiento, tenemos un know-how importante y tenemos que seguir apostando por reforzar ese know-how. Esto es lo que os comentaba, por ejemplo, mirar los proyectos que estamos haciendo de eólica, que se están haciendo sobre todo liderados desde el EVE, pero con CREAN y con Iberdrola, y con, bueno, con eso es otro tema de discusión, pero lo que se está trabajando es en esto. Y fijaros, es una planta fotovoltaica como esta, son 55 hectáreas, es decir, como 90 salmameses. Que está por ahí algún atletizale. Bueno, pues 90 meses para producir, pues lo que estáis viendo, hay 24 megavatios instalados, 40 megavatios, que viene a ser más o menos lo que consumen 15.000 familias al año. Pero fijaros la extensión que tiene esto. Tenemos un territorio tan pequeño, no tenemos tanto sitio para todas estas cosas. Estamos dándole vueltas, como bien sabéis, a los equiolas, que son las comunidades energéticas, donde estamos contando ya con vecinos y con diferentes instalaciones industriales para intentar que todo esto se dinamice de una forma más ágil, ¿vale? Pero bueno, pensemos en que es una de las líneas de actuación importante que estamos llevando a cabo en este momento. Por supuestísimo, la distribución y consumo de hidrógeno en Euskadi es otra de las grandes apuestas. De aquí a 2026, el Gobierno vasco tiene la intención de invertir 1.300 millones de euros en todo lo que es la investigación, pero también luego la producción, incluso la distribución, ¿vale? Esto, el hidrógeno es una alternativa interesante, sobre todo para el tráfico pesado. Bien, al futuro, pues para barcos, para aviones, incluso para el tráfico por carretera, así al corto plazo. Luego ya no sabemos a futuro si incluso la automoción normal o si tenemos que cambiar de sistema, ya veremos. Este es uno de los cuellos de botella que tenemos en Euskadi, que es el transporte, la movilidad. Y como veis ahí, emitimos del orden de 6,4 millones de toneladas de CO2 al año, que representa el 35%. Y así como la industria, os tenemos que decir que desde 1990 a día de hoy ha reducido sus emisiones aproximadamente un 52-53%, en el tema de transporte no vamos bien. Seguimos utilizando demasiado el coche, seguimos utilizando demasiado algunos medios de transporte pues que no son los óptimos y que tenemos que trabajar muchísimo en esta línea. Tenemos que trabajar en concienciar a la gente, tenemos que trabajar en mejorar también nuestros modos de transporte, cambiar energías más limpias en todo. Pero este es uno de los pequeños cuellos de botella que tenemos y que ahí necesitamos sobre todo la colaboración de la ciudadanía, porque al final estamos hablando de movilidad. Este es un tema importante, el impulso, lo que es la eficiencia energética. Mucha gente, estamos hablando siempre de generación, renovable, y sabemos que tenemos que el 20% del consumo de energía es en los edificios, en los hogares, el 20% de ese consumo de energía. Si somos más eficientes en cuanto gastamos, menos necesitaremos generar, ¿vale? Sí es cierto que también los consumos vamos bajándolos poco a poco, pero sobre todo gracias a lo que está ahorrando la industria, no tanto los ciudadanos, ¿vale? Es importante que hagamos proyectos, programas, y se están haciendo. Hay programas que están apoyando a la rehabilitación de los edificios, hacerlos más eficientes, bueno, pues quizás no voy a meterme mucho en ello porque es el EVE el que está llevando estos proyectos, pero bueno, hay una iniciativa muy importante del Gobierno para mejorar la eficiencia de los hogares. Estamos hablando de la economía circular, muy rápidamente, tenemos que dar ese paso definitivamente. Son dos caras de la misma moneda. Cuanto más podamos reutilizar o reciclar o consumir eficiente, consumir menos, pero luego, bueno, pues las famosas R's de la gestión de lo que es el material, que como bien sabemos son escasos, son finitos, y ese desarrollo, ese crecimiento, desde luego tendremos que tomar alguna medida, no sabemos cuándo, pero habrá que tomar una medida porque estamos yendo hacia un modelo que, como todos sabemos, es insostenible, pero seguimos avanzando en ello. Estamos dando los pasos para que esto, desde luego, cambie de alguna forma.
Y ahora me voy a meter un poco con los sumideros, es un tema muy importante. Como os he dicho, no solamente todo es cuánto emitimos, cómo mitigamos ese efecto de emisión de CO2 a la atmósfera con el calentamiento que todos conocemos, sino que ahora también estamos hablando de que tenemos que mejorar nuestros sumideros. Y mejorar los sumideros no es tan sencillo como parece, porque todo el mundo dirá plantar más árboles, y de hecho el Ministerio muchas veces dice plantar más árboles, pero es que los árboles de por sí, dependiendo de qué árboles y cuándo se planten y cómo se planten y en qué condiciones, no es la solución. Hay otras soluciones como sumideros de carbono. El océano sabéis que es un sumidero de carbono muy importante, ¿vale? Pues cuidemos y limpiemos y tengamos limpios nuestros océanos, porque así aseguraremos una cantidad de acumulación de CO2 en nuestros océanos. La gente piensa que plantemos más árboles en nuestras ciudades. Las ciudades son lo que son. Las ciudades que ya tienen una historia, pues es muy difícil que podamos plantar muchos más árboles, porque los árboles necesitan también profundidad, raíces hacia abajo, y hacia abajo en nuestras ciudades también hay una segunda ciudad, canalizaciones, saneamientos, tuberías de gas, de agua, electricidad, de todo tipo. Pues es muy difícil compatibilizar todo eso. Sí que obviamente tenemos que mejorar esos entornos naturales que tenemos, como os comentaré aquí ahora. Si quiere. Tenemos una red Natura, es decir, tenemos 60 espacios protegidos o con una figura de protección dentro de lo que es Red Natura 2000, que significa aproximadamente el 23-24% de nuestro territorio tiene figuras de protección. Tienen unos valores ambientales muy, muy altos y por eso queremos seguir protegiéndolos, pero no solamente por protegerlos a ellos, sino porque nos tenemos que proteger a nosotros también, ¿vale? Estamos hablando de esa palabra que ya a mí, por tanto, usarlo ya no me gusta, que es la resiliencia, pero el territorio, cuanto más resiliente es, o sea, cuanto menos sometido a estrés está, es más resiliente, como todos nosotros. Cuando estamos sometidos a estrés, un ser humano, cuando está sometido a estrés, es más fácil que tenga una infección o que tenga cualquier otro tipo de patología, porque el cuerpo está en desequilibrio. La naturaleza le pasa exactamente lo mismo. Si estamos constantemente estresándola, cuando venga la primera ola de calor, morirán los árboles, morirán las especies que puedan haber allí, y eso todo va en cadena, ¿vale? O sea, es importante que cuidemos nuestros espacios naturales como reservorios de carbono, pero también porque albergan una biodiversidad que es necesaria para esa resiliencia de nuestro territorio. Como os he dicho antes, es el 65, hay por el 60%, pero depende de la franja que cojas, 5 kilómetros, 500 metros, bueno, pero tenemos una densidad de población altísima y hemos hecho un trabajo muy importante en gobierno que se llama Costa Egoki, es un proyecto donde hay un visor, incluso en internet podéis ver, de con lo que está subiendo el nivel del mar. Y ahora os digo cifras porque la gente muchas veces no sabe exactamente. Cuando empezamos a medir el nivel del mar, yo empecé con los primeros proyectos en 1990 midiendo la subida del nivel del mar, estamos hablando que subía del orden de 2,1 milímetros al año. El año pasado ya estábamos hablando que nos está subiendo el nivel del mar en 3,4 milímetros al año, es decir, en 30 años aproximadamente ha pasado de 2,1 a 3,4. En esta misma progresión, si nos vamos a 2050, podemos estar hablando... Bueno, los modelos nos dicen que podemos estar hablando de cerca de 7 milímetros al año. A partir de entonces no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero lo que tenemos ahora, lo que nos están diciendo los modelos y lo bueno, como digo yo siempre, de los modelos es que son modelos, y lo malo de los modelos es que esos modelos que hemos venido corriendo hasta el día de hoy se han quedado todos cortos, ¿vale? O sea, estamos viendo situaciones peor de lo que nos decían los modelos. Si estamos hablando de que para 2050 la horquilla pasa entre los 28 aproximadamente y los 40 centímetros de subida del nivel del mar, pues veis el problema que es. Si vamos a final de siglo, estamos hablando que algunos de los modelos predicen hasta 80 centímetros de subida del nivel del mar. En Bilbao, pues podéis imaginaros en la ría, sobre todo en algunos espacios como Erandio y así, que sabéis que en las mareas vivas, pues... desgraciadamente incluso ya rebosa la ría, solamente por mareas vivas, sin tener caudal, pues imaginaros cuando tengamos una sobreelevación de 40 centímetros, que eso va a ser dentro de 30 años. Eso va a estar inundado cada 2x3, habrá que tomar medidas, y se están tomando medidas, se están haciendo diseños y estamos volviendo a reconfigurar casi casi las ciudades. Bilbao es una ciudad que tendrá problemas, Bermeo es otra ciudad que va a tener problemas, Zarauz en Guipúzcoa es una ciudad que va a tener muchísimos problemas por todo el paseo que tiene y la exposición tan altísima que tiene al mar.
no podemos parar. Tenemos que empezar a buscar medidas cuanto antes. Estamos trabajando mucho, muchísimo, en los últimos dos años, bueno, 16 proyectos de lo que llamamos NBS, que son soluciones basadas en la naturaleza, es decir, intentando replicar qué es lo que hace la naturaleza para ser más resiliente. Intentamos hacer pues, ese tipo de proyectos en espacios naturales. Estamos trabajando muchísimo, bueno, estamos focalizando en aquellos espacios donde podemos actuar directamente, como puede ser aquí en Vizcaya, estamos hablando de Urdaibai, pero en muchos otros espacios, los pongo simplemente como ejemplo, o en Chingudi, en Guipúzcoa. Y ahí, pues bueno, pues por ejemplo, estamos devolviendo terreno al mar para que, es decir, lo que eran las marismas, como eran las marismas antiguamente, sabemos que esas marismas son una fuente, son una defensa para esa subida del nivel del mar que nos viene, ¿vale? Entonces, recuperar la naturalidad de esos espacios significa pues dejarnos en mejor situación cuando siga subiendo el nivel del mar al nivel que está subiendo. Importantísimo tener una población preparada para esta adaptación. No pararemos de hacer, sobre todo con los jóvenes y con los niños, hincapié en el cambio de hábitos. Esto del cambio climático no es solamente una crisis climática, es una crisis de comportamiento. Tenemos que cambiar completamente. Nuestros jóvenes no pueden seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, que lo hacían con la mejor fe del mundo y con la mejor voluntad del mundo, obviamente, pero lo que tenemos que hacer es que nuestros jóvenes tengan esa conciencia, y para eso estamos constantemente trabajando a todos los niveles, desde las ecoecheas, los programas Asterclima o Asteclima, como tenemos aquí, pues trabajando e intentando que la juventud y que los jóvenes, que son los que peor van a percibir este cambio, bueno, los que realmente van a sufrir estos cambios en su día a día, pues que empiecen a tomar conciencia de ello. Y bueno, esto es la parte de la ley, en este binomio transición energética-cambio climático, es donde estamos trabajando juntos, obviamente. Si queremos hablar de mitigación y adaptación, no puede pasar por otro lado que no sea por trabajar también con nuestras leyes, con nuestra regulación y con nuestra forma de generar energía, la que tenemos, la que venimos utilizando. Luego podremos hablar de otras fuentes, pero en principio todo va de la mano. Mejorar primero en la eficiencia, mejorar en ese ratio de renovables, obviamente. Quizás, si es posible, incluso cambiar los modelos de consumo, pero bueno, y desgraciadamente ya preparar nuestro territorio para lo que viene. Eso es importante que lo tengamos todos claro, ¿vale? La adaptación es crítica en este momento. Aunque parásemos hoy todas las emisiones de CO2, el CO2 que hemos emitido a la atmósfera ya en los últimos 150, 200 años, está en la atmósfera, ¿vale? Y eso, como mínimo, estamos hablando en el caso del CO2, tiene una residencia, un tiempo de residencia de unos 100 años. Pero si nos vamos a otros gases como el metano, el óxido nitroso y otros, pues podemos hablar que pueden ser hasta 1000 años de inercia en el sistema. O sea, calor vamos a tener en los próximos años y tenemos, bueno, calor extremos, perdonad, porque vamos a tener tantas sequías como lluvias torrenciales. Sobre todo lo que se agudizan son los extremos, por lo menos lo que dicen los modelos, y por ahora no se han equivocado. Incluso, como os he dicho, se han quedado un poco por detrás de la realidad. Voy acabando ya. Bueno, queremos ser una administración modélica en ese sentido. Intentamos, o creo que vamos despacio también, esa es autocrítica, que deberíamos de ir un poco más rápido, pero queremos ser modelo para esa transición energética desde la administración. Estamos intentando liderar ese cambio a través de diferentes proyectos, y es probable que no lo estemos haciendo del todo bien ni que tengamos todas las respuestas a todo lo que hay, eso es cierto, pero bueno, ahí lo que se pide es colaboración, estamos abiertos a la crítica, porque no puede ser de otra forma, pero lo estamos haciendo, desde luego, teniendo en cuenta el mejor de los conocimientos científicos, que yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos decir a día de hoy. Importante que estamos colaborando, tenemos una relación muy amplia, muy, muy amplia. Estamos trabajando y liderando incluso proyectos con muchas otras regiones de todo el planeta a través de proyectos o programas como Regions 4 o
Under Two Coalition o CRPR. O sea, tenemos en total cerca de 1.750 millones de personas a través del conglomerado de regiones con las que estamos en colaboración, porque tenemos que intercambiar experiencias. Unos hacen una prueba y dicen funciona y entonces intentamos imitarla aquí. Obviamente, cada región es diferente, no todo vale en todos los sitios, pero tenemos que aprender unos de otros porque esto va muy rápido y cuanto más colaboremos, pues estamos seguros de que mejor nos va a ir a todos. Y ya para finalizar, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, pues en colaboración, como he dicho, y organizar bien la gobernanza. Esto parece muy fácil, pero ahora que estoy en gobierno, que yo antes he vivido 30 años de científico muy, muy placenteramente, pero sabéis, os puedo decir que es complicado. Tenemos un nivel de administración complicado en Euskadi, tenemos un gobierno, tenemos unas diputaciones, tenemos unos ayuntamientos y tenemos que trabajar todos juntos. Y hay que organizar eso, hay que organizarlo y no creáis que es tan fácil. Tenemos muchas leyes y tenemos mucha inercia también del pasado que nos lleva a donde estamos. Y esto solamente se puede hacer trabajando juntos, desde el ciudadano, a través de los ayuntamientos, que son los que más cerca están, obviamente las diputaciones y desde gobierno intentando sentar las bases y las regulaciones para que esto tenga cierto sentido. Y bueno, con esto lo dejo aquí y para no extenderme mucho más, no sé si me he pasado ya del tiempo también, pero abierto a todo lo que queráis preguntar. Eskerrik asko. Efectivamente, os íbamos a dar paso para que pudieseis preguntar lo que busquéis en su oportuno y ya que hay gente dispuesta, pues adelante. Sí, pero hay muy poca gente hoy. Pero sí. A ver, yo quería saber que esa ley que se está preparando, ¿la está haciendo ya el País Vasco o tiene que esperar a la primera ley que haga el Gobierno para todas las autonomías y para todo el Estado? No, ya hay una ley a nivel estatal. ¿Y es la que va a regir o está anticuada? No, la ley es la que rige. En este momento la ley estatal, hay una ley estatal, pero luego cada comunidad tiene que bajarse esa ley y tiene que adaptarla a su territorio y a las necesidades concretas de su territorio. No es lo mismo, pero por el nivel industrial de unas comunidades a otras, pues tendremos que incidir más en unos aspectos de la ley que otros. ¿Y cuándo vamos a tener la del País Vasco? Digo, porque este invierno va a haber las calefacciones, todavía no sabemos nada, si vamos a poder comprar todo el petróleo que necesitamos o no. Bueno, la ley no llega a ese detalle habla de cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que hacer esa transformación y cómo tenemos que empezar a buscar esa adaptación que he dicho. Y eso lleva tiempo, ¿eh? Sí. Nosotros estamos este mismo año, yo creo que verá la luz nuestra ley a finales de año, esperemos, si no a principios del año que viene. Y bueno, lleva tiempo, pero tampoco hemos parado de hacer cosas, ¿eh? No, pero para este invierno no. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, eskerrik asko por vuestras intervenciones. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que han sido magníficas, clarificadoras, etc. Una pregunta. Habéis comentado que no todos los territorios son igualmente preocupados por esta cuestión o no están desarrollando la actividad con el mismo grado de intensidad. Por nuestra parte, por lo que estáis diciendo, bueno, pues el País Vasco está llevando una actividad importante. ¿Hasta qué punto puede quedar mediatizada su eficacia por el menor nivel de actividad de los territorios vecinos? Porque si tú funcionas muy bien, pero estás muy interconectado con los de al lado y los de al lado hacen poco, ¿hasta qué punto te pueden condicionar toda la eficacia de tus actuaciones? No sé, por lo menos a nivel no a nivel de cifra, evidentemente, sino a nivel de concepto, quizás. Sí, igual no sé, yo Julen igual puede decir, pero yo diría que a nivel nacional el nivel de concienciación es muy alto. España y los países del sur de Europa son los más agraviados por el cambio climático a nivel europeo, ¿vale? Son los que peor lo vamos a pasar. El sur de España y la desertificación sigue avanzando,
Esto son hechos, son facts, como dicen los ingleses, eso está ahí. O sea, yo diría que a nivel nacional no estamos viendo por ningún lado, siempre habrá gente y algunos gobiernos que puedan ponerlo más en duda, siempre hay, tiene que haber de todo en todos los sitios, pero creo que la concienciación a nivel nacional es alta. El problema surge en muchos países donde obviamente no tienen esos recursos para tomar estas decisiones en este momento. Es fácil decirle ahora a un país subdesarrollado, decirle no quemes carbón, cuando nosotros hemos estado quemando carbón durante 150 años y hemos llegado donde hemos llegado por quemar carbón. Hemos llegado donde estamos por haber quemado carbón. No les podemos ahora obligar a otros a que ellos no quemen carbón, porque ellos quieren, yo dejaré de quemar carbón cuando llegue a donde tú estás, te dirán. Entonces, en ese proceso los tenemos que ayudarnos unos a otros y intentar ayudarles también a ellos a que encuentren ese equilibrio antes de lo que nos ha costado a nosotros darnos cuenta de lo que necesitábamos. De todas maneras, bueno, a nivel un poco de leyes de cambio climático, a nivel español ya se ha comentado que ya se aprobó, y a nivel de comunidades autónomas, bueno, hay varias comunidades autónomas que ya han aprobado por el Parlamento respectivo leyes de cambio climático anteriormente al País Vasco. De hecho, en el País Vasco también la legislatura pasada parecía como que se iba a aprobar, no se aprobó, se adelantaron las elecciones, vino la pandemia, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, desigualdades hay. Lo que pasa es que es lo de siempre, es decir, cada cual o cada país o cada comunidad tiene que avanzar lo máximo posible a esos niveles, ¿no? Y no decir, bueno, es que el contrario, los de al lado, pues realmente pues están haciendo bastante, bastante poco, quiero decir, ¿no? Es un poco lo que, es decir, que la Unión Europea, por ejemplo, mantenga un liderazgo en la lucha contra el cambio climático es una cosa positiva, ¿no? O sea, a la que se ha llegado con los vaivenes y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero si nos dejamos guiar, o sea, pues bueno, pues resulta que en Estados Unidos sabemos un poco del parón que tuvo con Trump, luego lo retomó Biden, o sea, luego están los problemas del Senado en Estados Unidos, pero si nos acercamos a otra serie de países, claro, pues en realidad no quieren hacer nada. Hay cantidad de países que funcionan con los combustibles fósiles y se les va el negocio, entonces hay que mantener, y la lucha del cambio climático es un paripé. Eso no vale absolutamente para nada, ¿no? Pero no nos tenemos que guiar, lógicamente, por las desigualdades en la lucha contra el cambio climático que exista, ¿no? Es verdad que puede haber bastantes desigualdades, pero bueno, lo que decía un poco Adolfo, ¿no? Se trata de ayudar, de una manera, pues, ser solidarios y, por otra parte, avanzar cada cual en lo máximo posible en la lucha contra el cambio climático. A mí sí me gustaría aportar algo en relación con la pregunta. Y, como se ha dicho, las leyes y las normas que intentan vehiculizar la transición energética y la lucha frente al cambio climático están adquiriendo todas ellas un ánimo propositivo, un ánimo de fomentar, de sensibilizar, más allá de un ámbito o de una voluntad propiamente sancionadora de los comportamientos inadecuados, con independencia de que efectivamente los comportamientos contrarios a los objetivos de las normas pues deben ser sancionados. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Que en virtud de lo que establece el principio de territorialidad del derecho, las normas se aplican exclusivamente en los estados o en las comunidades autónomas donde surgen. Claro, es tan fácil como cambiar de sede de la empresa o poner una central nuclear en la misma frontera del territorio vecino, o una central hidroeléctrica o una de gas, es decir, para que de alguna manera los objetivos de lucha contra el cambio climático de la comunidad vecina, del estado vecino, puedan verse afectados. Por lo tanto, para la vigencia y la eficacia real de las normas, sí es necesario que, al menos en unos determinados entornos, esas normas sean congruentes entre sí y no haya pues un estado o una comunidad autónoma en la que hay unas exigencias determinadas, mientras que en la de al lado pues prácticamente esas exigencias o no existen o incluso son absolutamente contrarias. Por lo tanto, una de las limitaciones que sí tienen las comunidades autónomas a la hora de poder emitir normativa y de que esa normativa realmente consiga los objetivos que se pretenden es que de alguna manera tiene que estar rodeada de un ámbito de actuación coherente por parte de los vecinos. Y ahí es donde, tanto a nivel europeo, como ya se ha dicho en cuanto a que algunos estados están promoviendo la nuclearización mientras otros la hacen desaparecer,
mientras unos estados están fomentando unas determinadas conductas y otros comportamientos, otros llevan unas políticas pues, realmente contrarias, cuando hace falta una cierta armonización, tanto a nivel europeo como lo que puede ser a nivel de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, para que realmente entre todos se pueda conseguir el objetivo. Sí, tiene ahí una pregunta. ¿Tiene ahí? No, que tiene la pregunta. Hay, pero... Primero hay atrás otra pregunta. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada me estaba fijando un poquito en lo que es la sala y es un poco curioso porque estamos organizados un poco de bastante distinto a lo que sería la distribución en la comunidad autónoma vasca. No estamos todos ahí pegados en la costa, no estamos todos ahí, estamos distribuidos. Mi pregunta... va dirigida a lo que acaba de comentar ahora Joseba, más o menos, sobre lo de las leyes. Sobre todo no en el factor de las leyes que tienen esa, que se suele decir, ese factor educacional, sino en el factor a la hora de prohibir algo. No habéis comentado, cuando habéis hablado de que se iban a decir ciertos subartículos de la ley iban a prohibir tal cual, no habéis comentado exactamente lo que se iría a prohibir. No sé si se puede contestar o eso se sabrá cuando salga la ley. Sí, tendremos que esperar que la consejera presente la ley antes de que hablemos los... Vale, entonces sería... Esos apartados que prohíben algo podría ir dirigido a lo que habéis comentado antes de la crisis de comportamiento, por ejemplo, que es en la juventud y demás. Te lo digo más que nada porque, como habéis comentado antes, siempre se ha comentado, la tierra vasca siempre ha estado conectada a la tierra, ya sea la tierra de los montes, ya sea de las llanuras, ya sea del mar y demás. Pero claro, si se hace una ley de transición hacia el cambio climático y se lleva 20 años intentando hacer algo, ya va siendo, como habéis comentado antes, ya va siendo hora de que se haga algo. Habéis puesto antes imágenes de Garoña, creo que eran, de la central. Bueno, he puesto una foto de una manipulación. Yo creo que era de la época de Garoña. Garoña, o sea, sí. Son más de 20 años. Paralización, o sea, sí, de Garoña. ¿Qué hemos hecho mal como sociedad para que a la hora de hacer una, o la sociedad o las instituciones, porque también ves puede ser un tira y afloja, unos hacen una cosa, otros hacen otra, ¿qué se ha hecho mal para que una ley de transición climática se tenga que prohibir algo? O sea, es decir, no bastaría con lo que sería el ámbito educacional, cultural, ya sea por parte de las instituciones, lo que es la sociedad, no bastaría con eso en vez de tener que prohibir algo. Ya sea a las personas o a las empresas, que también se ha hecho mucho hincapié que hay que con las empresas van bastante bien, que el problema podría ser de las personas. Gracias. Bueno, hemos hecho cosas muy mal, seguro que hemos hecho muchas cosas mal, pero en principio... Yo creo que la ley, y no sé si nos hemos explicado mal, pero yo creo que lo ha dicho bien Julen, le ha parecido un poco blanda en el sentido que no es coercitiva. Es una ley donde se están planteando cuál es el marco de actuación que queremos fijarnos para conseguir lo que tenemos que conseguir. Y desde el punto de vista legal, cada vez que tengamos alguna actuación, nos van a mirar con lupa si la ley nos deja o no nos deja hacer esas cosas. Entonces, lo que he dicho, que después de esa ley... va a haber decretos y va a haber órdenes ya más específicas, pero lo que es la ley en sí es, para algunos les puede parecer demasiado generalista. Para mí, por ejemplo, cuando la analizo y la veo en detalle y bueno, y repaso algunas de las cosas que yo también he metido dentro de la ley, me doy cuenta de que nos va a costar conseguir todo lo que queremos hacer. Nos va a costar mucho. Estamos hablando de 2030 disminuir un 55%. Hoy estamos solamente habiendo disminuido un 23% y nos quedan 8 años para acabar. ¿Vamos a conseguir llegar a ese 55? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Pues bueno, en la ley decimos qué es lo que tenemos que hacer diferente y luego a través de diferente normativa vamos a tener que, entre comillas, pues ser un poco más explícitos y decir claramente lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer. Pero hoy por hoy eso es lo que tenemos como ley. Es que, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho en la ley... pues bueno, hay algunos artículos dedicados al tema educacional, ¿no?
es fundamental. Lo mismo que es fundamental también el intercambio de opiniones, la discusión, el debate, con el máximo respeto a todas las opiniones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero aparte de eso, hace falta como más cosas, ¿no? Cuando se hablan de una serie de objetivos y tal y cual a cumplir, pues eso significa para todos los sectores o para toda la sociedad, ¿no? Y desde el punto de vista de la ciudadanía también, es decir, tenemos que cambiar de estilo de vida, de ocio, de transporte, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Y eso de alguna manera, cuando estaba hablando un poco de las ciudades y que las ciudades se han hecho o se han construido en base a los vehículos, pues creo que las ciudades deberían de ser para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Que podamos vivir tranquilamente, que podamos pasear, que no tengamos ruidos y todo ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido habrá que poner limitaciones a los vehículos, ¿no? De entrada y todo ese tipo de vehículo privado y tal. Y eso significa de alguna manera pues una cierta presión hacia el automóvil, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista de la crisis del cambio climático y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es creo que es absolutamente necesario. Y también es necesario, yo creo, la presión a nivel sobre las propias instituciones, sobre los sectores económicos y la propia movilización. La historia, tenemos cantidad de ejemplos. Se han conseguido conquistas sociales en Europa, derechos sociales, la jornada de 8 horas ya está remontando hace mucho tiempo, y eso ha sido por las movilizaciones que ha habido. Pues en el tema de la lucha contra el cambio climático tiene que haber eso. Eso significa que es prohibición, no es coerción y todo ese tipo de cuestiones, pues algo de eso sí que tiene que haber. Lógicamente, es que lo demás es muy difícil cambiar este modelo, estas inercias del pasado, esta situación de emergencia climática. O sea, hay que modificar, ¿no? O sea, y no digo, o sea, muchas cosas habrá que hacerlo a través del convencimiento, a través de la persuasión, a través de la educación, pero también un poco a nivel de otros sistemas, ¿no? De hecho, no sé si conoceréis, pero en abril de este año se presentó un grupo, como se le quiere llamar, una asociación que se llamaba Rebelión Científica, ¿no? O sea, es decir, o sea, que era pues científicos que han trabajado, muchos de ellos, o sea, bueno, que han trabajado en los informes de IPCC, ¿no? Y que se plantean un poco, bueno, trabajar por la ciencia, pero trabajar también un poco por la calle, ¿no? Y de hecho con métodos de desobediencia civil, acción no violenta, bueno, hicieron una acción que le descalificaron muchos medios de comunicación en el Congreso de los Diputados en Madrid, diciendo que habían pintado de rojo, entonces qué poco ecológico con pintura roja, ¿no? Bueno, no era pintura roja, era una sustancia biodegradable que muy poco tiempo se borró, ¿no? Pero de alguna manera es necesario también otra serie de cuestiones, y viendo también un poco que lo del cambio climático no es una cosa del futuro, ¿no? Sino que es una cosa del presente que ya se está dando, ¿no? Entonces yo creo que son diferentes actuaciones y que hay que ir un poco en esa línea, ¿no? Entonces yo de mi punto de vista, pues la ley de cambio climático, la de aquí, también un poco la de Navarra, concretamente, pues Adolfo ha dicho, bueno, pues esto se tendrá que regularizar o regular, por así decirlo, todas las proposiciones a través de decretos, reglamentos, todo ese tipo de cuestiones. Yo no sé hasta qué punto podemos esperar a todo eso, porque es que realmente, Adolfo conoce mucho mejor que yo, aunque yo trabajo también para la administración, digo, ¿no? Pero bueno, los recursos un poco técnicos, humanos, económicos de las instituciones también son bastante limitados, ¿no? Entonces hacer un reglamento, un decreto y tal, que puede ser importantísimo, pues bueno, algo de la última parte que ha dicho Adolfo cuesta un mogollón de cosas, quiero decir, o sea, el rollo administrativo es el rollo administrativo, y eso pues tiene muchas dificultades, pero yo creo que a nivel un poco de leyes sí que es importante marcar ya objetivos muy concretos, o sea, una vez que, bueno, que se ha hecho un proceso participativo, se ha discutido en el Parlamento Vasco, toda una serie de cuestiones, ¿no? O sea, no sé. Por responder un poco directamente a la pregunta, ¿por qué hay que prohibir en el marco de una ley determinadas conductas? Bueno, las prohibiciones de conductas contrarias al medio ambiente no son de ahora y no vienen de la ley. Hace muchísimos años que, por ejemplo, están prohibidos los vertidos ilegales.
y sin embargo se siguen produciendo. Es decir, es verdad que en mucha menor medida que la que se producían en otras épocas. Es decir, la sensibilización, la educación, la concienciación no es suficiente y siempre hay personas, grupos que sacrifican los intereses medioambientales en función de obtener un beneficio propio, individual o colectivo, y por tanto, bueno, pues la sociedad como tal tiene que poner límites y tiene que poner frenos a ese tipo de conductas. Y por lo tanto, ¿por qué hay que prohibir? Bueno, pues porque sigue habiendo gente con la que la sensibilización no basta. Hola, mi preocupación está en que me parece loable que intentemos aquí hacer todo lo posible por bajar esto, pero ¿qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo India? Por ejemplo, ¿qué datos tenéis? ¿Está haciendo algo? Porque tiene, eso sí tiene trascendencia. Lo que hacemos nosotros aquí, desgraciadamente, es mínimo, ¿no? La repercusión total, entiendo. Bueno, no soy un conocedor exacto, pero bueno, lo que sí sé, por ejemplo, es que China tiene establecido como objetivo 2060 la neutralidad. En 2060. Y la India en 2070. O sea, todo el mundo está concienciado, todo el mundo está trabajando en la misma línea. Unos nos hemos puesto los objetivos antes, como Europa, hemos dicho 2050, y otros, pues China, pues ha hecho sus cálculos y para 2060. Pero China está haciendo un trabajo importante también de descarbonización. Sí, en el caso para bien o para mal, porque también está consumiendo muchísimos recursos para recogerlas, para liderar las renovables, ¿eh? Ojo. Bueno, China está fabricando todas las placas solares que hay por aquí, pero bueno, aparte de eso, en el caso de la India, lo que ha dicho Adolfo está, no es el 2050, pero sí el 2060, 2070. En el caso de la India, dentro de muy pocos años va a ser el país más habitado, con más habitantes, va a superar a China. Luego, India tiene mucho carbón y, lógicamente, el carbón a tope, o sea, a tope, porque solo tienen eso. Y, bueno, el carbón, o sea, pues es el que les vale, digo, como energía. Bueno, pues, lo digo yo desde un privilegio que vive en Occidente con muchas comodidades en estos momentos, ¿no? Pero sí, esa es la realidad. En el caso de China, en bastantes cosas han avanzado, pero en otras, en muchas, pues es muy complicado. Y luego, pues tenemos eso. Pero, claro, China hoy en día pues es el país más emisor de gases de efecto invernadero en cantidad, ¿no? Pero luego tenemos Estados Unidos, que es el país en renta per cápita más emisor. Quiere decir, Estados Unidos es otro país, ¿no? Es el paladín de la sociedad opulenta, desarrollada y toda una serie de cosas. Pero bueno, no hace falta tampoco ir a China o la India, sino también tenemos en el mundo occidental pues a Estados Unidos, quiere decir, ¿no? Es una realidad y yo en la situación de ahora sí que veo también una situación muy preocupante porque hay una confrontación que decía geopolítica muy grande entre grandes potencias y eso todavía yo creo que puede retrasar todavía más la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y ya veremos un poco también qué pasa en Europa, quiero decir, ¿no? Porque bueno, pues Alemania pues ha vuelto al carbón, quiere decir, toda una serie de cosas. Y no sé hasta qué punto, digo, el otro día, por ejemplo, en una entrevista que le hacían a Antonio Turell, que supongo que le conoceréis, bueno, ha salido en muchos programas, divulgador, científico del CSIC, bueno, pues venía a decir un poco dentro de los países europeos o de la Unión Europea, el país que lo podía vivir bastante peor en la crisis energética que estamos era Francia, ¿no? O sea, Francia en estos momentos no tiene centrales de ciclo combinado, apenas las tiene. Por otra parte, a nivel de centrales nucleares, tiene 57 centrales nucleares, de las cuales la mitad está en parada técnica. Y cuando se habla un poco de los mini reactores nucleares y todo ese tipo de cuestiones, tampoco se fabrican en 2 días. Bueno, y habría que verlos también un poco qué ventajas tienen y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero está anclado Francia, por ejemplo, a la energía nuclear y, bueno, pues con bastantes problemas un poco a esos niveles, ¿no? Tenemos que ir terminando. Ya si hay alguna pregunta final. ¿No? Que estaba produciendo ya hidrógeno
y no sé si es para ya consumo o hay un plan para que se transforme en una empresa que produzca hidrógeno, que es una energía limpia, o cómo está eso. Pues desconozco el proceso de fabricación. Sí sé que ahora están montando lo que le llaman el polioducto o algo así, que están haciendo, nos han pedido de hecho permisos para hacer, pues para hacer la tirada de todo lo que es la tubería, donde tienen en cuenta el hidrógeno también dentro de uno de esos tubos. Pero no sé si ya en planta, creo que no, desde luego no he oído nada de que estén ya produciendo hidrógeno allí. El hidrógeno se está produciendo ya, bueno, yo no lo sabe, hoy por hoy nos falta el salto industrial, es decir, sabemos hacer hidrógeno, podemos hacer hidrógeno, pero claro, estamos pensando que para 2026 vamos a necesitar 20.000 millones, bueno, no sé, lo que queremos producir para 2026 de metros cúbicos de hidrógeno, es decir, todavía estamos un poco lejos de técnicamente o tecnológicamente de conseguir que esto sea industrialmente viable. Cuando hablamos de industrialmente viable, queremos decir que compense el coste que tiene producir el hidrógeno frente al beneficio que tiene luego la explotación de ese combustible. Sí. No, a nivel industrial no me consta. Sí. Petronor. Petronor, sí. Es que el hidrógeno verde... Sí. Es Repsol, es grupo, sí. Repsol, es todo Repsol. Se llama Petronor, pero es Repsol. Sí, es que el hidrógeno verde, que se llama verde, pues de verde tiene bastante poco. Bueno, poco. O sea, que todavía está muy verde, quería decir. O sea, es decir, que todavía, es lo que decía Adolfo, todavía le tiene que dar como muchas, muchas vueltas. Lo que pasa es que se ha presentado muchas veces, yo me acuerdo de Pedro Sánchez hace, no sé si un par de años, o sea, viendo a decir que el hidrógeno verde era la panacea, ¿no? Y de alguna manera era lo que iba a sustituir a los combustibles fósiles, ¿no? Y lo dijo, pues yo creo que con muy pocos criterios económicos y técnicos, ¿no? El hidrógeno verde se está presentando como una energía renovable, bueno, la ley de cambio climático no se habla en ese sentido, cuando no es una energía renovable como el sol o el viento, ni mucho menos, ¿no? O sea, es decir, que supone de alguna vez un proceso de transformación, de separación y se puede hacer con una energía renovable, pero no es una energía renovable que la encontramos un poco en la naturaleza, ¿no? Y el hidrógeno verde, pues es un sistema muy poco eficiente, quiero decir, a todos los niveles. Entonces hay que calcular en cada caso la industria o en la aviación o en los barcos o lo que fuera, si realmente esa poca eficiencia que tiene merece la pena frente a la energía solar, eólica y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo no lo veo como una cosa hoy en día, pues eso, pues que pueda competir y todo ese tipo de cuestiones. Se están realizando una serie de inversiones como muy grandes, pero se han hecho inversiones muy grandes en cosas absolutamente catastróficas desde mi punto de vista, y no habría más que ver un poco con lo que ha pasado con la energía nuclear, quiero decir, a esos niveles, quiero decir, ¿no? En otras jornadas ya se ha hecho hincapié, en otras de las sesiones de estas jornadas, en que no es tanto un problema de producción como también un problema de distribución. Y precisamente estos días han salido los periódicos que Naturgy ha hecho un experimento para ver en qué medida las conducciones de gas, es decir, las redes de suministro de gas, eran sustituibles o eran adaptables al suministro de hidrógeno. Y han hecho un experimento con un 5% de hidrógeno, es decir, mezclando el gas ordinario con un 5% de hidrógeno, y han llegado a la conclusión de que las redes son aptas para suministrar el combustible actual, el gas natural actual, con una proporción de un 5% de hidrógeno. Se proponen probar seguidamente con una proporción de hidrógeno mayor, hasta que puedan asegurarse de que las redes de distribución actuales permiten la circulación del hidrógeno en la misma medida y sin que se produzcan roturas, ni fallos, ni accidentes, ni cosas de ese tipo, con un 100% de hidrógeno, del mismo modo que actualmente se produce con el gas, pasará un tiempo. En este momento las redes de distribución no permiten la distribución de hidrógeno, las redes de distribución que se utilizan para distribuir el gas no permiten la distribución de hidrógeno, por más que se pueda producir hidrógeno en esas cuantías, que tampoco en estos momentos.
Por lo tanto, bueno, pues tropezamos con los límites tecnológicos también, que se irán superando progresivamente, pero que en este momento todavía condicionan las decisiones y las políticas que se adoptan. Esto sabrá Adolfo mejor que nadie. No queda más que agradecer a Adolfo y a Julen pues eso, todo lo que nos han hecho aprender hoy. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes la asistencia. Celebrar que bueno, pues los objetivos que pretendía la Real Sociedad con Amigos del País cuando organizó el ciclo de conferencias, creemos que se han cumplido sobradamente. Hemos tenido una asistencia conjunta bastante superior a la que esperábamos inicialmente. La repercusión que hemos tenido también a nivel de medios de comunicación, además, también ha superado realmente las expectativas. Creemos que las sesiones han estado a la altura de lo que seguramente los asistentes pensaban o deseaban inicialmente, y por tanto, bueno, pues no podemos más que bueno, pues felicitarnos e invitarles a las próximas jornadas, que todavía no tenemos concreción de fechas, pero que realizaremos y cuyo tema va a ser la situación de los mayores en la sociedad actual. Ese es el tema central, que va a congregar también a diversos expertos en diversas jornadas también que tendrán lugar pues en los próximos meses, y de las que ya informaremos suficientemente, tanto a través de los medios como en la propia página web y de la más de la sociedad vascongada. Pues es que eskerrik asko danori eta horrego arte.